Es triste ver cómo se vuelve un patrón ver a los jugadores colombianos arrancando en el banco de suplentes en Inglaterra, pero hoy fue así hasta en la segunda división. Óscar Estupiñán sigue sin aparecer por lesión y su equipo le ganó por la mínima al Watford de Yacer Asprilla, que solo lo tuvieron en cuenta hasta el minuto 74. Misma cosa que le pasó a Ian Poveda con el Blackpool, pero que terminó salvando a su equipo y dándole el gol de la victoria. En la primera división, Sinisterra entró de cambio al 65 en la derrota de Leeds. Jerry Mina sigue chupando banca con el Everton porque ni un minuto le dan. John Haddad Duran sigue, entre comillas, en su proceso de aprendizaje con el Aston Villa y tampoco le dieron oportunidades contra el Brentford. Y finalmente, Lucho Díaz también arrancó en la banca en el partido de Liverpool y jugando solo 10 minutos en la victoria de su equipo, recibió 2 faltas. En Portugal, Seba Pérez fue titular con el Boavista, que le ganó 3-2 a Rio Ave, y Mateus Uribe sigue sumando minutos con el Porto, que le ganó 2-0 a Pacos Ferreira. En Francia, David Machado jugó 77 minutos en la goleada del Lens, Murillo y Kevin Agudelo sumaron minutos en el duelo de colombianos en Italia entre el Spezia y la Sampdoria. En Rusia, Wilmar Barrios jugó su segundo partido como titular tras volver de su lesión y junto a Mateo Casierra iniciaron desde el principio con el Zenit. En España, Luis Suárez fue titular en la derrota del Almería, Falcao está lesionado como les contamos ayer por lo que no estuvo en la derrota del Rayo y aunque Bernardo Espinosa jugó un buen partido con el Girona y estuvo desde el arranque, no pudo evitar la derrota de su equipo. Rafael Santos Borré volvió a la banca con el Frankfurt y aunque salió para la segunda mitad, su equipo recibió una paliza del Borussia Dortmund y están novenos en la tabla. Para terminar en la Superliga griega, Santiago Mosquera logró su primer tanto en ese país con el Ofi Crete y en Argentina, a pesar de este gol de Brian Castillón con Unión de Santa Fe, su equipo cayó 2-1. Nos vamos a Brasil, pues hay novedades sobre la posible llegada de James al Botafogo. Desde Globo Esporte reportan que ya una propuesta formal del equipo y aunque los números no se conocieran, el ofrecimiento sería por una temporada con una cantidad fija mensual, la cual se podría incrementar por objetivos y rendimiento deportivo. James aún no habría dado respuesta, pues como sabemos tiene ofertas desde Turquía que también lo tientan. Lo bueno es que parece que la hinchada lo quiere sí o sí en el equipo, pues según un sondeo hecho por ellos mismos, es un pedido importante para el club, como lo dice este hincha. Pero mientras hay información 100% concreta, James está en su casa de Madrid, entrenándose por separado y a la espera de definir su futuro. En nuestra liga, anoche arrancó la fecha 16 con el empate a ceros entre Pasto y Águilas Doradas, mientras que hoy Equidad le ganó a Huila 2-1. Con hat-trick de Kevin Viveros, Cali goleó a Alianza Petrolera, Junior vs Jaguares y Santa Fe vs Bucaramanga empieza a las 8:30 p.m. en el Campín, del que por cierto se quejó Alberto Gamero. El problema son los conciertos, hay 2 partidos aplazados por 2 conciertos, eso es lo que hay que evitar. Hay que buscar otro escenario para los conciertos y dejar el Campín para el fútbol. Para terminar, el periodista uruguayo Eduard Piñón se refirió así de Millonarios tras vencer 2-0 a Peñarol. No somos consumidores del fútbol colombiano. Hoy vimos un equipo que no sé hasta dónde llegará a la Sudamericana, pero que tiene una manera de jugar que no hay un solo equipo uruguayo que lo pueda sentir igual. Los tipos iban progresando con mucho toque, un momento que parecían un equipo brasileño. ¿Ustedes qué piensan, cracks? ¿Será para tanto? Giancarlo Cernari, ídolo de Santa Fe, tras salir campeón en 1975, falleció hoy a los 81 años. El colombiano más amado en Brasil, así destacó Fluminense a John Arias tras llegar a sus 100 partidos con el club. Julián Quiñones nuevamente marcó un doblete en la victoria del Atlas y estaba solo un tanto de igualar al líder de la tabla en la Liga MX. Seré mejor que mi tío, dijo Miller Baca, sobrino de Carlos, que actualmente juega en Barranquilla Fútbol Club. La revista 442 incluyó a Óscar Estupiñán en la lista de los 50 mejores jugadores del ascenso inglés.